Enhorabuena. Exactamente, ahora tenemos excelentes noticias para todos ustedes porque la red Piatez forma parte también de un importante proyecto junto al supermercado Fidalga y al periódico El Deber. Esto se trata de Menos es Más, un proyecto diseñado para reducir obviamente el consumo de bolsas plásticas en nuestra sociedad. Y para eso tenemos un invitado muy especial con nosotros, nos acompaña hoy Francesco Guglielmi, el gerente de ABK. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias a todos, gracias a la audiencia, gracias a Piatez por la invitación. Bueno, mi nombre es Francesco Guglielmi, soy el gerente de Abracadabra, la empresa que está coordinando junto con el Fidalga, Piatez, El Deber, lo que es la introducción de las bolsas reutilizables en los supermercados. ¿Cómo nace esta idea, Francesco? Esta idea nace del hecho de que, bueno, yo estuve fuera del país unos 12 años más o menos, ¿no? Y yo me acuerdo ir a jugar en el Urbó y andaba con mi bicicleta y me acuerdo que la arena era completamente perfecta, digamos, era solo arena. Luego después volví y ahora veo que tenemos plástico incrustado en la tierra, tenemos bolsas todo el momento colgando de los postes, veo estas cosas como fantasmas que vuelan, que bolsas todo el rato, y dije, bueno, hay que hacer algo al respecto junto a mi socio Arturo Bedoya. Dijimos, ¿por qué no hacemos una campaña sustentable? Y gracias al apoyo del Fidalga, que agradezco hasta el día de hoy, han abierto las manos mucho a este proyecto. Y bueno, luego nos acercamos a Alexia Dabdut, que se volvió nuestra vocera, que también aplaudió el proyecto y se nos acercó. Y luego Piatez y El Deber. Y bueno, en un esfuerzo ciudadano por un proyecto sin fines de lucro, que eso me parece lo que hay que rescatar de todo esto, que gente se una desinteresadamente a trabajar por un bien común, ¿no? Qué lindo es realmente saber que hay un equipo detrás de todo esto. Ya veíamos este videoclip en las redes sociales donde Alexia Dabdut es la embajadora de este proyecto tan importante. Y lo que nos mencionabas, Francesco, fuera de cámaras también, es que es un proyecto sostenible en el tiempo. Es decir, no es que se van a vender estas bolsas por el mes de octubre o por un año, sino que van a estar durante todo el tiempo ahí a la venta a un precio obviamente accesible para que la gente las utilice. Y la idea es que también otras empresas se sumen a este proyecto. Claro, claro. De hecho, hemos sido, gracias a Dios, los líderes en este proyecto y hemos catalizado reacciones. Han sucedido cosas importantes. Otros supermercados han tomado iniciativas. El gobierno departamental ha tomado iniciativa. El gobierno municipal ha tomado iniciativa. De hecho, se vienen muchas sorpresas en cuanto a este proyecto. Es un proyecto que viene para quedarse. Es un proyecto que viene a atacar. Estamos comenzando por las bolsas, pero no quiere decir hasta dónde podemos llegar. Pero es un proyecto de todos nosotros, es de todo Santa Cruz. Y bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? Gracias, gracias Francesco, porque realmente esas son noticias que nos alegran mucho, que hacen cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestra tierra. Y vos a la cabeza de todo esto junto a todas las empresas que te acompañan y las que se van a sumar todavía, sabemos de que esto será un éxito total. Y además de que tu embajadora obviamente parte de la red Piatez, Alexia Dabdut. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego, gracias. Continuamos con más que tenemos por ese lado ahí, David. Enhorabuena.